Bon dia, Maite. Bon dia, què tal? Molt de gust estar així. Bon, tenim a Maite Puertes, que és la portaveu de la plataforma Pobres a Zero, una plataforma que ahir va fer la seva presentació i sobretot ens va dir un poquet què se pot fer, les mobilitzacions que n'hi ha i demés. Conta'm, Maite, què és això de Pobres a Zero, la plataforma? Pues a veure, Pobres a Zero és un moviment que va néixer l'any 2005 i a nivell internacional es diu Global Call Against Poverty, que és un moviment que el que tracta és de reflectir les desigualtats que n'hi ha en el món. I demanar un canvi de model i demanar incidència fent incidència política i fent sensibilització ciutadana. Ahir era el Dia Internacional de Lluita contra la Pobresa. Quines dades teniu com més impactants de què és el que està passant en el món, no? I en el nostre territori? Pues a veure, les dades són espeluznants, no? En el món, el 10% de la població, que es diu Pronte, que a veure 700 milions de persones, estan en el que es diu extrema pobresa, que és pues, gent que no pot dinar, no pot menjar, no té accés a l'aigua potable, no té accés a la sanitat. És una pobresa pues, que, pues, i me passa el castellà perquè m'expressa millor i me sap fatal, però és una pobresa que destroza, que rompe, ¿no? Porque es una situación, estamos hablando de personas que muchas veces su índice de... El índice de vida no supera los 5 años, ¿no? Se mueren muchísimos niños por causas que son absolutamente y totalmente evitables en el siglo XXI. Casi 100 millones de personas desplazadas por cuestiones de cambio climático, por desastres naturales y por conflictos. Y aquí no podemos dejar de hablar de lo que está pasando en Gaza estos días. Es una situación terrible donde todavía no se han abierto corredores humanitarios y donde hay una población que está siendo pues, prácticamente masacrada, ¿no? Y desde aquí pues, de Pobreza Cero también se acuerda y los tiene muy presentes en esta semana. Otros datos que también son muy impactantes es el hecho de que en el mundo más de 150 millones de niñas y de niños, y lo dice la Organización Internacional del Trabajo, trabajan. Y trabajan no es que trabajen ayudando a los papás en un fin de semana, no, trabajan expuestos a condiciones climáticas adversas, a productos químicos, manejando sustancias que no deberían. Son niños y niñas que ya por esa condición de niños trabajadores hipotecan su futuro de por vida. Les estamos ya cercenando la posibilidad de ser personas plenas en el futuro. Y así podríamos seguir dando cifras que son absolutamente espeluznantes. Aquí en el Estado español, pues casi 10 millones de personas están rozando los niveles de pobreza, y en la Comunidad Valenciana también se ha subido al 27%, como nos decía el informe de APN. Son cifras absolutamente que no, nos tienen que golpear, absolutamente intolerables, y desde la campaña Pobreza Cero lo que pretendemos es lo que estaba comentando al principio, poner el foco de atención en estas personas. De hecho, el lema de la campaña este año es cap persona enrere, ninguna persona detrás, las personas por delante de las políticas, y lo que pedimos es eso, voluntad política real para propiciar los cambios que sabemos que no son fáciles, o sea, no somos ingenuos, pero sí que son posibles. Y esos cambios van por un cambio de modelo, que teniendo las personas por delante, pues empieza a poner cuota a los paraísos fiscales, a los mal llamados paraísos fiscales. Nos gusta más referirnos a ellos como guaridas fiscales. Que haya un sistema impositivo donde los que más tienen paguen más, eso es evidente, porque sin impuestos no se pueden atender las necesidades de las personas y de los colectivos más vulnerables. Además, es necesario que las empresas transnacionales que tienen los puntos de producción en lugares donde no se respetan los derechos humanos laborales y ambientales, se les empiece a exigir esa responsabilidad, porque es necesario y absolutamente preciso que se cumplan ese tipo de derechos. Y eso solamente se puede hacer con voluntad política y con una comunidad internacional que realmente exija a los países y exija a las transnacionales ese tipo de responsabilidad. No es fácil, sabemos que no es fácil, claro, pero no podemos dejar de pedirlo. Claro, es que lo que se demanda realmente es una redistribución de la riqueza, pero claro, la redistribución se está fent al revés. Cada vegada els rics són més rics, les empreses guanyen més diners i n'hi ha més pobres, perquè la xifra que dones en la Comunitat Valenciana del 25%, dius, són xifres de cada 4 persones... Una de ellas es pobre en este momento, pero pobre no es una cuestión de que no tenemos recursos, es pobre. Entonces, ¿cómo plantecheu ese tema de políticas? Vull dir, perquè clar, ahí solo pot ser, per una banda, els àmbits del govern i els àmbits internacionals, perquè moltes vegades és un tema que supera, i sí que teniu un enfocament des de la plataforma molt del treball internacional. Quines mesures o què coordinació hi ha en altres països per a treballar el tema?
A ver, nosotros lo que trabajamos desde la plataforma es una campaña de incidencia que obviamente la centramos aquí porque es donde estamos ubicados, pero lo que hacemos es con esa visión internacionalista pedir que se trabaje en los a nivel pues de Unión Europea, a nivel la Confederación Internacional de Sindicatos, o sea, presionando para que este tipo de cuestiones que estaba poniendo sobre la mesa se traten en los espacios y en los foros donde se tienen que tratar, para tratar de evitar en la medida de lo posible que estas situaciones en las que estábamos comentando se lleven a cabo. Sí que es cierto que hay, pues tenemos el paraguas de los ODS, por ejemplo, pero bueno, se van a cumplir, va a llegar el 2030, o sea, el 2030 de la famosa Agenda 2030. Que falten 6 años a soles. Que no falta nada, o sea, y se van a haber cumplido, pues no. Entonces lo que hay que hacer es, sabiendo de todas las dificultades con las que contamos, seguir incidiendo y seguir llamando a la gente para que se manifieste, para que acuda a los actos que hacemos, para que esté en la calle, para que nuestros gobernantes sepan que no nos da igual, que no se puede hacer, o sea, que no les damos carta blanca con un voto cada 4 años, sino que vamos a estar ahí un poco pues monitoreando y pendientes, igual que ahora vamos a estar pendientes del proyecto de presupuestos que estaban a punto de presentarnos, para ver realmente que los acuerdos que habían previos a las elecciones de mantener la cooperación internacional al desarrollo, de subir lo que se da en AOD, por ejemplo, se mantenga y no se dé un paso atrás en esos derechos, en ese recorte de derechos. Ayer tuvimos la presentación de la campaña este año, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y nos acompañaron dos personas defensoras de los derechos humanos en Colombia y en Centroamérica. Y nos pusieron, aparte de contarnos cuestiones impactantes, nos pusieron otra vez encima de la mesa la necesidad de seguir contando con fondos de cooperación internacional al desarrollo, porque estas organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos, si no fuera con este tipo de cooperación internacional, no podrían funcionar. Entonces creemos que es muy importante que no hay que contraponer pobres de aquí contra pobres de fuera, o sea, la pobreza no tiene fronteras, o sea, el capital circula libremente, se puede mover, y luego a las personas sí que se les dificulta llegar a acceder, por ejemplo, a las fronteras de la Unión Europea, que pedimos corredores humanitarios, por supuesto. Quiero decir, los pobres son pobres aquí fuera, entonces las medidas tienen que ser medidas transversales, de cambio de modelo y, bueno, con toda la dificultad que ello conlleva, pero con la conciencia de que no podemos estar callados mientras estas cosas estén pasando. Maite, tenemos una pregunta que hemos entrado por el teléfono. Perfecto. Hola. Sí. ¿Hola? Hola, hola. Sí. Hola, buenos días. Mira, precisamente es que como veo el que estáis hablando hoy con el tema de la Semana contra la Pobreza, quería preguntarte si vosotros en estas actuaciones contáis con las personas afectadas. A lo mejor te puede parecer un poco alucinante que te pregunte esto. Te lo pregunto por una cuestión en concreto. Desde hace más de 7 años hay unas personas que todas las semanas se concentran en la plaza del ayuntamiento de Sillas contra el Hambre, y esas personas, yo no veo para nada que los planteamientos que esas personas lleven están recogidas en vuestro comunicado. Lo digo porque lo he leído, lo he leído el comunicado, si no, no hablaría. Entonces quería saber si vosotros colaboráis con las personas realmente afectadas, más afectadas que esas personas que no tienen, algunas, ni siquiera la renta valenciana garantizada, yo creo que hay pocas. Entonces me gustaría saber si en vuestro quehacer trabajáis con ellas también. Gracias, Maite. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta. A ver, como comentaba, nosotros somos una campaña de sensibilización ciudadana y de incidencia política. Esta campaña y esta plataforma se compone por un montón de entidades, asociaciones, sindicatos, entidades religiosas, ONGs que trabajan directamente con las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y desde el quehacer de estas entidades que conforman la campaña, obviamente se atiende a las personas que lo necesitan. Sí que puede ser que se nos escape algún matiz, algún perfil a la hora de componer el manifiesto, que se compone además de manera coral, con un montón de participación de entidades y de personas. Pobreza Cero es una campaña abierta a la participación tanto de asociaciones como de personas individuales de la sociedad civil. Entonces, desde aquí hago un llamado a todos aquellos que quieran, a todas aquellas personas que quieran y que se les apetezca participar y de nuestras acciones, contribuir a la creación del manifiesto que presentamos todos los años y ver que también sus reivindicaciones son contempladas, que acudan a nuestra sede, que está abierta. La campaña, no sé si lo he dicho, nació en el 2005, auspiciada por la Coordinadora Valenciana de ONGDs para el Desarrollo, y que tiene la sede en la calle Morozeid,
y está abierta para todos, tanto vía telefónica como vía presencial. Y a partir de ahí, como digo, la campaña funcionamos con personas que trabajamos y que nos desempeñamos en otras entidades y que lo que hacemos en Pobreza Cero es a nivel totalmente de militancia y de compromiso voluntario, y está abierta para todos. Dicho lo cual, también repito el carácter más internacionalista de nuestra campaña, que pone el foco y que queremos poner el foco en esas desigualdades que hay en el mundo. Porque queremos que los países donde hay personas en situaciones como la que me definía al principio de pobreza extrema son muchas veces esas las más olvidadas, y creemos que es necesario que aquí también en los países en los que estamos más desarrollados, entre comillas, pues podamos acordarnos de ellas. Dicho lo cual, una cuestión no quita la otra, y yo de verdad te invito a que participes, a que colabores y a que conozcas lo que hacemos, ya que te dirijas a la coordinadora de ONGDES y a partir de ahí pues que entres a formar parte de la campaña si te apetece y te sientes cómoda con nosotras. Muchas gracias, Maite. Como está comentando Maite, la campaña y todas las entidades que le pertanyen treballen en ese doble sentit: pensar localment i actuar globalment, i pensar globalment i actuar localment, perquè com moltes vegades se veu que està tot interrelacionat. És molt important que n'hi ha vora 200 entitats que participen en la campanya, i jo te diria, en concret, la persona que ha cridat parla d'una gent que se concentra en la plaça de l'Ajuntament. Si és una plataforma, és una organització, com podrien dirigir-se? Perquè està cita també en la seu de la coordinada valenciana, el que seria en Ciutat Vella, en concret en el barri de Belluters, i per tant, com podrien connectar? Si no, el posarem també sobre imprès, el telèfon o l'adreça exacta, etc. Sí, és la calle Morozeid, número 9, bajo. O sea, ahí bajo se ve el que pone Coordinadora Valenciana de ONGDES. Y el teléfono está accesible desde la página web de la coordinadora, es el 96-391-3749. O sea que... Molt bé. Físicamente, telefónicamente, por correo electrónico también, o sea que... N'hi ha que dir que tota la gent, jo hi vaig estar també, com en la presentació, tota la gent que forma part de la plataforma són gent multiactivista o turboactivistes, podríem dir, perquè tenim una agenda complicada, per la qual cosa qualsevol persona que vulgui tirar una mà, benvinguda, perquè com dia Maite, pot ser col·lectius, entitats, associacions, sindicats o persones a títol individual, perquè tota força, tota pedra fa paret, no? Así es, totalmente. Contamos ahora que les grans mobilitzacions que n'hi ha en cada... Així tenim una manifestació per al dia 21. Sí, estava escuchando es decir la agenda y digo, ahí falta lo nuestro. Entonces ahora es lo... Estava posat, però no sé què ha passat. Nada, pues... Está posat, está. Ah, que no m'ha plegat. No, que no m'ha plegat. Ah, vale. Estàvem encara en el dia 18 de neu. Así lo digo yo. Molt bé, explica-ho. Pues a ver, tenemos diferentes actos a lo largo de todo el territorio valenciano. Hay una concentración en Elche este viernes a las 5:30 de la tarde en la plaza de Baix de Elche, a la que pues invitamos a todo el mundo que pueda acudir, que acuda. El sábado por la mañana hay otra concentración en Alicante, en la Avenida de la Constitución, frente al Mercado Central. ¿A qué hora? A las 12 horas, 12. A las 12 del mediodía. Y la manifestación, la gran manifestación que queremos este año volver a retomar, así porque hicimos muchas manifestaciones grandes desde que existimos, paramos un poco con la pandemia y retomamos con actos más visuales. Y este año queríamos, dada la importancia del momento este en el que estamos hablando del proyecto de presupuestos con el cambio de gobierno, queremos volver a salir a la calle, queremos que venga todo el mundo. Y va a ser este sábado a las 6:30, salimos desde el parterre, desde la plaza Alfons el Magnánimo, y de verdad os invitamos a todas y todos a que nos acompañéis. Y luego, por último, hay otro acto en Castellón, que va a ser el martes de la semana que viene por la tarde a las 7, en el Espacio Cultural Menador. Es un acto de encuentro de experiencias reales de transformación, y ahí pues todas las personas que estén interesadas pues estarán invitadísimas a acudir a ese acto y a debatir con nosotros, porque al final el cambio que nosotros pedimos a los grandes gobiernos y a las corporaciones internacionales también tiene que empezar de manera individual. Hemos de ser capaces de cuestionarnos qué café tomamos por la mañana o qué ropa nos ponemos.
de dónde viene el textil que consumimos, de dónde viene, o sea, la huella ecológica de los productos de alimentación que compramos, ¿no? Igual no hace falta comer kiwis de Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones de cambio individual son mucho más importantes de lo que a veces podemos pensar. Y una ciudadanía empoderada y unos consumidores conscientes de lo que compran, de lo que consumen y de lo que implica esa conciencia, pues es un paso muy adelante a la hora de cambiar las cosas, o sea, poco a poco, pero siempre adelante. Pues Maite, apleguem al final. Moltíssimes gràcies per vindre, perquè són uns dies que tu, a més, tens pluriocupació també. I bueno, pues esperem que siga tot un èxit les tres concentracions i la campanya que puguem ajudar a transformar. Perfecto, nos vemos en la calle el sábado. Molt bé.